Hello, hello, welcome. Hi, Stephanie. Hi, Catherine. Andrea, welcome. Azucena. Ahí tenemos a Azucena. La veo un poco distraída, Azucena. Everything is okay, todo está bien. Yes. La veo pensativa ahí, Azucena. Ok, Mari, welcome, Mari. Laurita, welcome, Laura. Ok. Fernando, ¿hoy sí va a participar, Fernando? Muy bien, mi teacher, Hoy hoy sí, sí estoy en casa. excelente, con todos los poderes ahí. Siempre, Ok. siempre. Excelentoso. Ok, Brian, welcome, Brian. Good evening. Good Hi, evening. teacher. Good evening. Hi, good evening. And we have JC connecting. JC, hi. JC, welcome. And Sandra. Hi, Sandra. Welcome. Good Welcome evening, to the teacher. class. Good evening. Good evening. Voy camino a casa. Who's on the way? Brian o Miguel? Miguel. Ah, Miguel. Okay, good. Teacher, good night, teacher. Good evening. Good evening. Ok, Miguel, tenga cuidado, no vaya a ir a chocar, ¿verdad? Solo vaya de oyente, ahorita le pongo la. Sí, eso le estaba diciendo que ahorita aquí a dejarme el taller van porque me he quedado y voy en carretera, entonces no es cuestión de que no quiera, sino que no pueda ahorita para Está acudir. bien, no hay problema. Y también Igual Andrea. puedo solo ir escuchando, voy conduciendo y creo que por rato se me va la señal. Ok, JC, copiado. Pero creo que ya en unos, a lo mucho, unos 20 minutos ya se va a Ok, casa. good. Y Miguel Ángel, espero que resuelva ahí con el taller, ¿verdad? Gracias, profe, gracias. Ok, good. Me ver, aquí le vamos a poner oyente. Regálenme unos segunditos. Ok. Miguel Ángel. Y tengo otro mensaje ahí. ¿Qué más va a estar? Andrea, right? Andrea Giselle, también de oyente. De oyente nada más, ¿verdad, Andrea? Ok. Very good. Voy a tener tres oyentes esta noche, right? Azucena, también. Voy de camino a casa, dice. Está bien, Azucena, no hay problema. De oyente la voy a poner, ¿sí? Oyente. ¿Alguien más que vaya de camino? Rosa Elizabeth, cámara apagada, no hay problema, no hay problema. Lo importante es que la escuchemos. Elizabeth, lo importante es que la escuchemos, ¿verdad? Muy bien, entonces tenemos a Brian también, a Brian, a Miguel, a Andrea y a Susana, ¿verdad? ¿Estamos bien? Buenas tardes, oyentes, sí. Permítame, solo voy a Good anotar. evening. Good evening. Hello, Herbert, no. Ok. No, teacher. Ah, Teacher, yo Brian. voy a estar participando. Ah, vaya, sí. Ah, pues ya me confundí, perdón. ¿Quiénes van a estar de oyentes? Andrea Castaneda, Azucena y Miguel Ángel. ¿Quién más? Alguien más me dijo, perdón, ya me crucé. Elizabeth con cámara apagada. Y Damaris diciendo presente. Oyente, Damaris también. Oh. No sean así, Yo por el hombre. momento en uno. Ah, JC me había dicho. Sí, perdón. Ya me había confundido, JC. Tranquilo, no me preocupe. Damaris y JC. Ok. Ryan sí va a estar participando. Cinco oyentes. Bueno. Cuando lleguen a casita me dicen, ¿verdad? Y ahí está la princesa de Catherine. ¿Cómo se llama la princesa, Catherine? Hola, teacher. Ella es Dana. Adana. Sí, Oh, solo welcome. que no se siente muy bien. Ay, oh, pobrecita. Ok. Dana, hello, Dana. Hello, Dana. Mira, mira, Hey. señores. Hey, what's up? Decime hola. Hello. Mira. Bien, bien. Mira. Bien.
thank you. Okay, que sea mejor la princesa. Si puede participar, me dice. Si no, si no, Katherine, ahí la ponemos de escuchante también. Gracias, teacher. Para atender a la princesa, ¿ok? Gracias. Good, let's continue, class. Now I will share the presentation for tonight. Okay. Ladies and gentlemen. Oh, ¿qué pasó? Ah, que, ahí está. Welcome to this class, right? We're going to learn about a simple present WH question, right? And we're going to learn the conversation. He works in a hotel. He works in a hotel. Okay, good. Now, let's start, right? The objective. Brian, can you read the objective, Brian, please? Okay, teacher. Section 3, objective. By the end of the class, you will learn how to form WH question using the simple present tense. Additionally, you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life series. Okie dokie, thank you very much. And the topic is information question, right? In the previous classes, we were learning how to use a yes, no question. For example, do you like chicken? Yes, I do. No, I don't. Does he live in San Salvador? Yes, he does. No, he doesn't, right? But now we're going to learn about a different kind of questions. Hoy vamos a aprender otro tipo de preguntas. Se llama information question, right? Okay, las information questions hablan de un tema que no ha sido previamente mencionado. Ok, y se basa en una suposición, right? They always begin with the WH word. Todas comienzan con una palabra que lleva WH. Miren, what, where, when, why, which, how, whose, whom, who, etc. Right? Todas llevan WH. Inclusive esta, aunque está al revés, pero lleva WH. Ok. Y la respuesta a estas preguntas es diferente, ¿sí? Cuando yo digo, do you like pizza? You say, yes, I do. No, I don't. Pero si yo le digo, where do you live? Where do you live? Yes, I do. No, no, no me va a decir, yes, I do. Me va a decir, I live in Cujucuyo. O I live in Calzontes Abajo. Right? O I live in Calzontes Arriba. Right? No me miren raro, que son dos pueblos allá en Santa Ana. Así se llaman, Calzonte Abajo y Calzonte Arriba, ¿ok? Si no vean en Google Map, ahí está. Si no me creen. ¿Ok? Let me see. Stephanie Melgar se me queda viendo así como, el teacher no está mintiendo. No, no, ¿verdad? Sí es cierto, ahí búsquenlo en Google Map. Ah, mentiras, teacher. Por favor, no duden del teacher. También Cujucuyo es un pueblo. Solo que eran nombres bien raros que ni siquiera yo, que soy de aquí, los conozco. Usted vive en Santa Ana, ¿verdad, Stephanie? Sí. Sí, ah, pues ahí por el volcán de Ilamatepec, por ahí quedan esos dos lugares. ¿Sí? Bueno, sigamos. Perdón por el mal chiste ahí. Now, what is for things, cosas, abstract or concrete? Who is for people, personas? Where is for places, lugares? When is for time, whose is for possession, posesión, why is for reason, para dar un motivo, una razón, which is for choice, para una opción, escoger algo, choice, whom is for people también, pero como objeto, no como sujeto, y how es como manner, form, manera, forma, okay? So repeat after me, please, repeat after me. What? Who? Where? Where? When? 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 Whose? Why? Why? Which? 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 Whom? Whom? How? 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 Okay, thank you.
Now, how to use the simple present question? Look, this is the formula. W is where, auxiliary do or does, the subject, the verb, and the complement. So basically, we have four parts, right? Básicamente, en estas preguntas tenemos cuatro partes, miren. El W is where, la palabra de W is where, que dice dónde, cuándo, por qué. El auxiliar do and does, right? El sujeto, que puede ser Pedro, María, Juan, Misipus, Firulais, etcétera, etcétera. The verb, el verbo. Que en el caso de la tercera persona, cuando se usa el does, ya no necesita ponerle la S al verbo. Y un complemento que puede ser cualquier cosa, ¿sí? Entonces, lo que nos interesa son estas cuatro partes, ¿ven? W is where, auxiliary, subject, and verb. Four parts, right? Cuatro partes. Look at this. When do you play football? When is the W is where, do is the auxiliary, the subject is you, play is the verb, and football is the complement, right? What does he do on vacation? We say does because we're using he. Remember that with he, she, and it, we use that, right? Okay. Then what time do you work there? What time do you work there? Where do they eat lunch? In this case, where is the W is word, do is the auxiliary, they is the subject, and eat is the verb, right? Aquí tenemos la palabra time como un extra, ¿no? Un extra. A veces aparecen palabritas extra como what color, qué color, okay. What size, qué tamaño, how many, cuántos, how much, cuánto, ¿sí? Es porque la pregunta es más específica, ¿verdad? Pero siempre lleva la palabra de W is word. Siempre lleva esa palabrita ahí. Why does she like pupusas? Why does she like pupusas? For example, why does Elizabeth, for example, like pupusas, right? Because, ¿por qué? Because she's Salvadorian, ¿no? Y a todos los salvadoreños nos gustan las pupusas. ¿Ok? A unos de arroz, otros de maíz, otras de loroco. Otra, la pupusa loca, etcétera, etcétera. Pero todos, el que no le guste la pupusa no es salvadoreño, es un espía. Aquí. Good. How much, look, cuánto, how much do they need to spend? Right? ¿Cuánto necesitan gastar? How much do they need to spend? Okay, good. So this is the structure again. W is word, auxiliary, subject, verb, and complement. Good. Repeat after me, please. Repeat after me. When do you play football? When do you, play football? What does he do on vacation? What does he do on vacation? What time do you work there? What time do you work there? Where do they eat lunch? Where do they eat lunch? Why does she like pupusas? Why does she like pupusas? How much do they need to spend? How much do they need to spend? Okay, very good. Any question? No question. Okie doke. Ya habíamos visto esto, ¿verdad? Pero hoy lo tomamos directamente. Okay. When do you use do? You use do when you use you. To you, right? You use does when you use she, does she. What do you need? ¿Qué es lo que necesitas? A blue tie. What does she want? ¿Qué quiere ella? New bags. Carteras nuevas, ¿verdad? Yo creo que esta pregunta siempre va a ser contestada con un sí por la mujer, ¿verdad? Siempre quieren carteras nuevas. No. Always. También zapatos. Zapato ni ropa, no. Money. Okay. Yeah. Y los hombres siempre vamos a decir fútbol, ¿verdad? Okay. Why do they want that? ¿Por qué le gusta ese traje? Because it's new, es nuevo. Why does she like this time? Because it's red. Le gusta la corbata porque es gris. So, do they, does she, right? Entonces, do she, no, does she.
What color do you want? Black. What size does he need? Does he need extra large? Which sweater do you want? ¿Cuál suéter te gusta? The green one. Which shoes does she like? ¿Qué zapato le gustan a ella? Los negros, the black one. So notice, do. Does, right? En primer lugar, cuando usamos does, el verbo no se le agrega una S porque ya está el auxiliar. ¿Y cuándo vamos a usar do? ¿Cuándo vamos a usar does? Bueno, aquí les hago un recordatorio. Esto ya lo vimos, pero igual se lo voy a recordar. First person. En la primera persona singular, I. Primera persona plural, we. Segunda persona singular, you. Y segunda persona plural, ustedes. ¿Ok? En la tercera persona plural también, they, right? They. ¿Ok? Good. Entonces, miren. Entonces, uy, perdón. Ay, se me mordió. Perdón, lo voy a escribir otra vez. Qué oso. Vamos a hacerlo más largo aquí. Hoy sí. First person. Bueno, no sirve de repaso. First person. I, singular. We, plural, right? Recuérdense que el que habla o los que hablan son las primeras personas. Second person son los que escuchan, ¿verdad? En este caso puede ser singular tú o ustedes, you, right? Y la tercera persona, third person, en este caso tercera persona plural, they, ¿ok? En todos estos vamos a usar el auxiliar do. Do, ¿verdad? ¿Se traduce do? No, no se traduce porque es el auxiliar que se usa para el presente simple. Ok. Entonces, ¿cuándo vamos a usar do? Con todo esto. Miren. Primera persona singular y plural. Segunda persona singular y plural. Y tercera persona plural. Incluyendo cosas plurales. Por ejemplo, the cats. My brothers. Todo lo que sea plural. Siempre vamos a usar el do. Ok. Ahora, ¿cuándo vamos a usar el does? Cuando sea she, he, o it. O nombres singulares. My cat. My brother. Etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, vamos a usar does. Teacher, tengo una duda. Sí, dígame. Recuerdo que cuando lleve el auxiliar, en el presente simple, a los verbos no se les agrega la S, ¿verdad? Sí, exactamente. Ahora, ¿por qué, Sandra? Porque ya está el auxiliar. Porque ya está el auxiliar. Excelente uso. Esa es la respuesta exacta. Porque ya está el auxiliar. Quiere eso decir que siempre, Sandra, que usamos el auxiliar, el verbo no se cambia. Ahí se deja, pelón. Sin la S, ¿verdad? Ahora, cuando usamos oraciones afirmativas, sí. Le voy a poner un ejemplo aquí rapidito. Es que eso me confunde un poco. No, muy bien, no se preocupe. Para eso estamos aquí, para... Cuando digo, she works in a hotel. Ella trabaja en un hotel, ¿ve? ¿Estamos usando la auxiliar aquí? No, aquí no le ponemos das. No, aquí no va el das. En las oraciones afirmativas no va el das, ¿sí? Pero si yo quiero poner la oración en negativo, mire. She doesn't work in a hotel. ¿Por qué le pongo work y no works? Porque hasta el auxiliar, ¿ve? ¿Cuál es la pregunta? Mire. Does he
work in Mercado Central? Trabaja él en el Mercado Central. Entonces no le agregamos la S. ¿Por qué? Porque aquí está el auxiliar, ¿ve? ¿Sí? Ok. Sí. ¿Understand? ¿Sí entiende? Sí, es que alguien, bueno, no sé, pero había entendido que el does y el do solamente se utilizaba cuando íbamos a hacer preguntas. Pero No, también se usa en oraciones negativas. ¿Sí? Mire, aquí está el ejemplo para que vean, para que me crean. En oraciones negativas, ¿ve? Negative. Y en preguntas. Esta pregunta es de sí y no, ¿ve? Pero ahorita estamos viendo las preguntas de información. Le voy a poner una para que vean. Where does Sandra, Sandra es una tercera persona. Where, ¿dónde trabaja Sandra? Entonces también esta es pregunta. Le voy a poner pregunta aquí para que usted vea. Question. Uh-huh. Question. Pero este tipo de pregunta, como estamos viendo aquí, se llaman WH words, WH questions, perdón. ¿Por qué se llaman WH questions? Porque llevan una WH, ¿verdad? Esta que está aquí. Y también se llaman preguntas de información, porque usted da una información específica. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Qué color? ¿Cuál suéter? Etcétera, etcétera. ¿Ok? Ok. ¿Le queda claro, Sandra? Y muy buena pregunta, muy buena pregunta. Gracias que me la hizo, porque así yo estoy seguro que ustedes entienden por qué le agregamos una S al verbo y en otras ocasiones no, ¿eh? Sí, igual me confunde el hecho, por ejemplo, de el WH, si solamente se utilizan para hacer preguntas. Sí, sí. Well, pero también, bueno, más adelante van a ver ustedes que se usan como conectores también. Bueno, entonces ahorita solo para preguntas. Ahorita quedémonos aquí porque vamos en el básico 2, sí. ¿Verdad? Si yo, si les digo algo más, me lo voy a confundir. Usted me va a... Denos ejemplos, Tich, y ahí sí que nos vamos a pasar toda la clase, porque es más complicado, sí. ¿Sí? Trabajan como conjunciones también, y bueno, hasta ahí lo voy a dejar. Pero ahorita solo vamos a usar como en preguntas de información, ¿sí? WH, ¿ve? Sí. Ok, muy bien, sigamos entonces. Permítame, solo vamos a borrar acá. Good. ¿Hay alguna otra pregunta, chicos? No questions. Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio. Ok, when do you use do and when do you use that? Ya lo expliqué. Ahora vamos al, como dicen, ahora es cuando, chile verde. Pero vamos a, lo voy a hacer pequeño. Para que, permítame. Para que, ahí está, ups, no sé por qué me lo tira así, hoy sí, ahí estamos. Ahí estamos, ok, quiero ver si se puede escribir, sí, aquí se puede escribir. Now, please, I'm going to start with, el listado, no le he pasado, ¿verdad? Mientras ustedes analizan estas oraciones, si es do o das, voy a pasar el listado, ¿sí? Bueno, Andrea, Giselle y Azucena ya está la asistencia. ¿Brian? Hello, Brian. Por ahí escuché que Brian me dijo que iba a estar de participante. ¿Brian? Sí, teacher, perdón. Okay. No hay problema. ¿Carolina? ¿Carolina? ¿No está Carolina ahora? Bueno, ¿Cindy? Presente, teacher. Ok, thank you. Damaris me dijo que va a estar de oyente, ya le puse asistencia. ¿Darling? Presente, teacher. Ok, welcome, darling. ¿Esther?
Esther, Fernando, Fernando, present teacher, sorry, no problem, Gabriel, present teacher, thank you, Mari, present teacher, okay, welcome Mari, Herbert, present teacher. Karina. Present teacher. Okay, welcome, Karina. And thank you. Okay. Janet. Miss Carranza Portillo. Okay, Jefferson. Jefferson. Jefferson, no, ok, good. JC ya está presente, ya le pusimos asistencia. Thank you. And Julissa. I'm here, teacher. Ok, welcome. Stephanie. Present. Catherine. Present, teacher. Good. Sí puede participar, ¿verdad, Catherine? Sí, teacher, no problem. No, ok. Bien, Kevin. Presente. Ok, thank you, Kevin. Welcome. Laura. Present. Ok. Merly. Present, teacher. Welcome, welcome, Merly. Miguel Ángel también está oyente, ya le puse asistencia. Elizabeth. Elizabeth Cortés. Present. Ok. Present. Well. Okay, thank you. Sandra? Present. Vanessa? Vanessa Hernandez? Yesenia? Yesenia Guadalupe? Present, teacher. Okay, good. That's it. Thank you. Solo voy a repetir lo que no me han dicho presentes, son los siguientes. Carolina? Esther? Present. Ah, Esther, ok, good, welcome, Esther. Ya le había puesto falta. Ok, Janet. Janet del Carmen, Carranza. Jefferson. Y Vanessa Gabriela. No estamos, ¿no? Vale, sigamos. So, do or does. Let's begin with Brian. Do. Brian. The first one, right? Do. Do. Do teacher, right? Okay. Only do. Lo estamos troleando, lo estamos troleando. Okay, do, right? When do they go to the mall? Correctly. Thank you, Ryan. Now, next one, please. Cindy? What time do or what time does? Do. Excelente. Ah, tú. Yes. No lo sé, Rick. She. What time does she make? Do or does? Cindy? Dos. 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 No, no. No me le soplen, no me le den copia, ¿verdad? Ya les voy a dar punto a los que me están dando copia. Gracias, okay. Compañero. No, pues, no, no seamos así. Ustedes son del Madrid, ya vi. Yes. Son bromas. Ok, number three. Look, your son. Your son is uno, ¿verdad? Es singular, ¿ves? Son, your son. Aquí dice your, pero este no es you. Es your, tú, tu hijo, right? Singular. So, please. Darling, how often do or how often does? Sure. Mm-hmm. Es do. Your son is singular. No, no me le suplen. Okay, your son is he.
tu hijo, por right? Eso das. Ah, es das. Ven que ya sabe. Y ustedes me le están soplando ahí la respuesta. No, no. ¿Qué le hacemos a los que soplan respuesta? Les vamos a poner un penalty, ¿ok? Me van a decir un trabalengua. Ahorita se lo voy a poner, ya vamos a ver. Póngalo. She sells seashells at the seashore. She sells seashells. Ella vende conchitas a la orilla del mar. She sells seashells. ¿Cómo que chichel? No. Más rápido. She sells seashells at the seashore. She sells seashells at the seashore. No me estén soplando la respuesta porque entonces les vamos a poner trabalenguas, okay. Good. Let's continue, please. What time? Let me see. Esther, please. What time do or what time does, Esther? What time does. Excelentoso. Okay, number five. Fernando, how often do you or how often does you? Do you. Excelentoso, Fernando, ya ve. No necesitan que le estén soplando estos chicos. Okay, next one, please. What time does she or what time do she? Gabriel? Does. Cling. Excelentoso, right? Number seven. Mari? When do or does, Mari? Do. Your teacher. Your teacher is similar to your son. Mari, it's only one, No, it's does. That's correct. Cling. And how often do or does? Let me see, Herbert, please. Herbert. Okay. How often does Francisco do the laundry? Excellent. How often does Francisco do the laundry? How often does Herbert do the laundry? Right? ¿Con qué frecuencia hace Francisco lava la ropa? Right? ¿Cómo me dijo Francisco? ¿Con qué frecuencia? Cada año. No le escuché, perdón. No. No todos los días, va Herbert. Yes. Lo estamos molestando. Ok. So, how often does? Good. Repeat after me, please. Vamos a apagar los micrófonos y vamos a repetir. Repeat after me, please. Ok. Apagamos los micrófonos. Ok. Now, when do they go to the mall? What time does she make dinner? What time does she make dinner? How often does your son play football? What time does your son come home? How often do you clean your room? What time does she go to bed? When does your teacher check your homework? How often does Francisco do the laundry?
Good. Any question? Good. Now let's go to the platform, right? Vámonos a la plataforma. Oops. Perdón. Vamos a cerrar por acá. Regalemos unos segunditos. Hoy sí. Aquí está la plataforma. Good. Now, WH question. Sigamos con las preguntas de WH. Vamos a ver el video acá. Ok, ya tengo una pregunta. Tengo un comentario. Vamos a ver quién me lo escribió. Gabriel. Ah, Mari. Mari. How to write the correct present simple form. Ah, ok. Este creo que es pregunta, ¿verdad, Mari? Ok. ¿Cómo se escribe el presente simple? Vale, lo voy a contestar aquí, miren. El presente simple se escribe con el sujeto y el verbo, ¿eh? I work in a company. Teacher. ¿Sí? Yo tengo, bueno, todavía estoy haciendo la sección 3, ya en el último ejercicio, pero me está costando un poco en ordenar. Ya le voy a ordenar una pregunta. Ahorita mismo vamos a esa sección, permítanme. El living en San Salvador. Ahí le puse dos ejemplos. Quiero ver. Ahí está. Mire, el teacher Javier Gómez le contestó a Mari, ¿ve? Ok. Pero antes de seguir, me dijo que en el 3 punto. Ya le digo, permítanme. Creo que voy por la. Permítame, de hecho, que no me encuentro. Creo que es. Hi everyone. In this class. Tres punto diez, Echa. 3.10. Sí. Ah, pero no hemos llegado ahí todavía. Va, 3.10, aquí está. Lo que pasa es que ya no están exigiendo que entreguemos esto hasta el día 12. Hasta el día 12. Hoy estamos. Siete. Quieren que entreguemos todo el día 12 porque se van de vacaciones, aunque las clases terminen el 22. Ah, vaya, no sabía yo eso. Entonces vamos a trabajar bastante en la plataforma. Hagamos una cosa. Jaycee, hágame un favorazo, Jaycee. Ajá. Ahora vamos a dar la clase normal. ¿Sí? Pero mañana vamos a hacer. Que hay que hacer un examen también. Hoy estamos fecha 7, ¿verdad? Ajá. El examen lo vamos a hacer el viernes. ¿Sí? Entonces, entre el jueves y el viernes, vamos a hacer toda la plataforma. ¿Sí? ¿Cómo te vas a caer vos? Cuidado ahí con el bebé, sí. Darling. No me lo voy a botar. Ok. Vaya, pero me acuerda mañana, Jaycee. No voy a hacer. Okay. Venite. Claro que sí. Vamos a, por ejemplo, aquí Mari me está preguntando sobre este ejercicio. Perdón, pero usted le pregunta a un teacher y yo, hay que hacerlo. Así que, vaya, vamos, dice. Para comenzar voy a agrandar esto un poquito, ¿sí? Permita. Camilita, ponete zapatos. Ah, pues papi es mío. Ah, ok. Camilita no quiere hacer caso. Pero no me la regañe, Darlene, no sea así. Ok, sigamos. Sin querer tenía el micrófono encendido. No hay problema, Dali, no se preocupe. Sí, ya me ha pasado un montón de veces a mí. Bueno, sigamos. Dice, write each sentence a different way. Follow the example. No period at the end of your sentence. Vale. Ah, bueno, aquí está en español, ¿verdad? Vamos a escribir la oración de una forma diferente, ¿sí? Y no es necesario que le ponga el punto al final. Va, el ejemplo dice, a doctor's job is interesting. A doctor has an interesting job. ¿Sí? Entonces, aquí usted está diciendo que el trabajo de un doctor es interesante. En otras palabras,
un doctor tiene, has, ¿sí? Has an interesting job. Vale. Y el primer ejemplo es, a police officer job is dangerous. Entonces, Mari, le voy a cambiar aquí, en lugar de decir police officer, voy a poner security guard, ¿sí? Para no darle la respuesta, porque no puedo darle la respuesta, pero sí le puedo enseñar cómo es la estructura. Vaya, a security guard. En lugar de poner la ocupación que ahí aparece, le voy a poner otra ocupación, pero es la misma estructura, lo mismo. A security guard has, ok, a, no an, a, dangerous job, ¿eh? ¿Sí? Entonces, va a usar, como es solo es uno, ¿verdad? No me va a decir have, sino que me va a decir has, ¿sí? Ok. Y me va a usar el adjetivo que aparece ahí, ¿ve? En este caso es peligroso. Ah, dice que no hay que usar punto. Yo lo usé, perdón. No hay que usar punto al final, ¿sí? Vaya. Lo mismo sucede en la 3, miren. No le voy a poner teacher, le voy a cambiar a doctor. Para que no digan, ah, el teacher le está dando la respuesta. No, voy a cambiar ahí, pero... ¿Ok? Vaya. A teacher job is stressful. No, mentira. Solo cuando revisamos los exámenes, ahí sí. Pero lo contrario, el trabajo de un teacher no es estresante. Bueno, pero aquí dice que sí. Entonces vamos a poner. En lugar de poner teacher, voy a poner a doctor. A doctor has, otra vez, miren. A stressful job, ¿eh? ¿Ok? Esa es la estructura que vamos a seguir, miren. Solo vamos a ir usando en todo. Has, en todo. Has, en todo vamos a usar lo mismo, ¿sí? Disculpe, teacher, entonces no se utilizaría el is o no. No va a usar el is. En vez del is se usaría el has. Entonces. Correcto, exacto, Mari. Y como aquí, mire, aquí dice a doctor job, solo que aquí está en contracción. Sí. Aquí dice is a doctor's job, el trabajo de un, aquí esto es posesivo, perdón, esto no es verbo to be, es posesivo. Perdón por el oso, este es posesivo. Aquí está el verbo to be, ¿eh? Is. En lugar de decir is, vamos a decir has. Ok. ¿Sí? Sí. Y el adjetivo lo vamos a poner. Le quedó congelada la pantalla. Se quedó congelada, pero ¿me escuchan? Sí. Sí, vale. Miren, aquí estoy. Se quedó congelada. Ya. No. Ya me moví. Sí. Le voy a poner a Dudley también, miren. ¿Eh? ¿Am I freeze? Estoy congelado. No. Yeah. Ok, muy bien. Entonces vamos a cambiar el is por el has y le vamos a dar vuelta a la cosa, miren. Ahí está la princesa de Darling. Permítame. Ahorita viene Dude. Ahorita viene Dino. Yeah. Hi. Hello. Yeah. My name is Dino. Nice to meet you. Yeah. Goodbye. Yeah. Okay. Very good. So this is the form, right? ¿Alguien tiene dudas cómo hacerlo? Recuérdense que dice que no hay que ponerle el punto. Sí se comienza con mayúscula, ¿verdad? Sí, pero ya las hice todas y todas las tengo mal. ¿Cómo así? Con este ejemplo. Nos sacamos cero, pues. Permítame, voy a revisar algo. Déjenme revisar algo. Voy a dejarles de compartir un segundo y voy a revisar algo aquí en la plataforma, sin que ustedes me vean. Ah, ok. Déjenme ver. Dangerous job.
Sí, aparece con punto y sin punto. Teacher has a... Sí, así como... Exactamente como se los expliqué, está la respuesta. Vaya, permítame que estoy viendo la respuesta y no quiero que ustedes la vean, ¿verdad? Vaya, regáleme un segundito. Ahí estamos. Voy a compartirlo otra vez. Vaya, a mí me salió malo porque yo puse otra ocupación, ya sí. Pero fíjense en las respuestas que me da, así como le estoy explicando la respuesta, solo que fíjense que aparece con punto la respuesta y sin punto, y ambos salen buenos, según lo que dice acá mi plataforma, ¿no? La plataforma del teacher, porque yo tengo la respuesta. Pruebe con la primera. Vamos a ver, poniéndole... Pero no vaya a poner security guard, ¿verdad? Ya, Lo estoy haciendo a police. No me diga, solo hágalo, porque no quiero. Pues ya lo hice. Déjelo que lo diga. No hagamos trampa, por favor. No seamos tramposos. Sin punto. No, es que yo pienso que es algo que nos va a ayudar a todo, porque si yo no, va a salir mal. Va, pero hágalo así como está aquí. Ya lo hice. ¿Y cómo le sale? De hecho, ahora me sale mal. También, Mari. Sí. Ya me afligieron. Es que es cierto, o sea, basándose en el ejemplo que estaba... Ya sé. Va, permítame, JC, para poner el apóstrofe, ¿cuál usa? ¿Qué tecla usa? Es que usted está usando una tablet, ¿verdad? ¿Quién? Usted está usando una tablet, JC. ¿Tablet? No, estoy utilizando el teléfono. Ah, vaya, pero... Y lo estoy haciendo desde la laptop. En la laptop, a la par del cero, aparece el apóstrofe. El apóstrofe. Y en el teléfono se abre el teclado de signo. Ah, excelente, porque está en la jugada, y ahí sí. Pero no aparece correcto. Haga el número 3. Permítame, quiero ver algo nada más. Si será por eso. Vale, lo vamos a esperar porque... ¿Salió bueno? El apóstrofe está correcto. Es que todo está correcto y, bueno, le voy a quitar el punto que le he puesto al final. Porque hay ocasiones que por una letra... Sí, por una letra, correcto. Por una letra o por el apóstrofe me salían mal a mí también. ¿Y usted le salió bueno al final, darling? Pero no esa, no que otro ejercicio, pero sí, vale, por el apóstrofe me salía más. Mire, entonces debería probar nada más con la primera. Vale, voy a probar yo. Como está allí, hagamos la primera, si quiere. Algo. Voy a hacerla yo, vale, en mi tablero. Sí, a mí me salía mal. Vale, entonces sería, vamos a intentarlo hacer juntos. Sí, entonces sería... A police officer. Yes. A police officer. As. Okay. A dangerous. No. Okay. Me voy al submit. Okay, mi plataforma. Va, miren, salió buena. Entonces allí no lleva apóstol. No, porque ya no lleva is, ¿verdad? Ya no lleva is, correcto. A police officer has a dangerous job. Vale, puedo hacer la 2 también, pero me va a rayar mi jefe si le estoy dando copia. ya ve, Karina, ahí está diciendo Karina que le estoy dando copia, miren. No sean así. Dicho ya, vale. Sí, ya puede. Vamos a hacer la 2, pues, vale. Pero no le van a decir a mi jefe porque me van a reñir. Sí. Dicha. Vale, las demás corrigiendo eso, sí, me Dicho, están saliendo. Sí. Bien. Sí, le salió bueno. Hoy sí, ya salió, ya hice la 3, hoy sí me salió. Ah, vale.
Menos mal, porque si no va a decir que el teacher que está dando la copia. Es que sí, es que no me he fijado que le estaba poniendo la... El apóstrofe. El apóstrofe de mal y le estaba agregando la S y ahí es donde me había quedado. Ahí es donde se había quedado. Y me había corregido y también una letra más. Me había agregado, porque me había mal. Muy bien, pero hoy sí ya está bien, ¿verdad? Pero sí. ¿Y ahí sí en qué se había equivocado usted? En la que apóstrofe. Le estaba poniendo el apóstrofe, exacto. Pero... Sí, no, es que el apóstrofe es la primera. Creo que ese fue el error, que yo les dije que llevaba apóstrofe, ¿verdad? Pero no, no lleva. Porque se usa has. O la estructura es diferente, digámoslo así, ¿sí? Vaya y si pruebe a ver si le sale bien a usted. Miren, aquí, entonces esto es cierto, es stressful job para el teacher, porque estoy preocupado que no le sale bien a JC. Mire, JC, se lo voy a poner otra vez. A police officer has a dangerous, escribió bien dangerous. Y la estructura de la 6, de la 5. Hagamos la 5, pues, pero... Que quede entre nosotros, oigan. Vaya, sería an electrician has a difficult job. Le voy a poner el punto. Vamos a ver si me sale bueno o malo. Está bueno, ya ven. Sí, a mí me salió bien hasta ahí. Va, entonces estamos bien, JC. Sin el punto, vamos a ver sin el punto. También, ya ven, un punto y sin punto sale bien. Creo que no le ponían el globo al final. Bueno. Vaya, porque no le puedo dar copia, JC, solo de esta. No, ya le. Yo creo que JC no está probando, tal vez. Tal vez el teacher no da la respuesta. No, para ver si sabe, ¿no? Pero sí sabe, pero es verdad. Esa es la actitud. Vaya, estamos bien con este ejercicio, entonces. Sí, porque tengo que terminar la clase. ¿Les parece? ¿Hay algún otro ejercicio que quieren hacer de este? No, va. Entonces vamos al video, ¿sí? Vamos al video. In this class, you'll learn to form WH questions. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real-life setting. I would like to get started by listening to a conversation titled, He Works in a Hotel. Let's listen and practice. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel, too. He's a front desk agent. How does he like it? Not very much. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The Plaza. That's funny. My brother works there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Now, let's try to understand how to form simple present questions. Let's analyze the examples on the chart. Simple present WH questions. Where do you work? In a hospital. What do you do? I'm a doctor. How do you like it? I really like it. Where does he work? In a hotel. What does he do? He's a manager. How does he like it? It's okay. Where do they work? In a restaurant. What do they do? They're waiters. How do they like it? They hate it. In order to form simple present WH questions, we will follow this next formula. WH word plus do or does plus subject plus the verb plus complement. It's also important to remember the following. Whenever we talk about the pronouns I, you, we,
And they, we will use the auxiliary verb do. Whenever we talk about the pronouns he, she, and it, we will use the auxiliary verb does. So let's try to make sense of the first example on the chart. Where do you work? At the beginning of our sentence, we have the WH word where. Then we have the auxiliary verb do. After that, we have the subject. Finally, we have the verb work. Let's analyze one more example. Where does he work? At the beginning of our sentence, we have the WH word where. Then we have the auxiliary verb does. After that, we have the subject, he. Finally, we have the verb work. Now, it's your turn to practice making as many questions as possible. Think of your friends, family, and coworkers and their jobs. Okay, this is the structure, right? The same structure, look. It has four parts. Where is the WH word, do is the auxiliary, you is the subject, and work is the verb. And the same in this question, where does he work? And as you noticed before, like I was telling to Sandra, right? That we don't add the S in the verb because you're using the auxiliary here, right? It's not necessary to write the S, right? Okay, then here we have the exercise, right? In the exercise, you're going to make a combination, right? Watch the structure and remember that we have three questions, right? Three forms. We say, for example, where do they work? Where do you work? ¿Dónde? ¿O qué haces? Y si te gusta, te gusta el trabajo, right? ¿Dónde? ¿Qué haces? Y si te gusta el trabajo. So in this case, using this structure, we're going to use a combination. For example, where does she like it? What does she like it? Or how does she like it? So what is the correct combination? Aquí sí creo que se puede tratar hasta encontrar la respuesta correcta, ¿verdad, JC? En este ejercicio se puede equivocar uno, ¿verdad, JC? Sí. Sí, sí, va, muy bien. Pero aquí sí quisiera que me sacaran el 100, porque está fácil. Las que nos cuesta es a la hora de escribir, ¿verdad? ¿Ok? So this is it. Tomorrow we're going to see the placement. Mañana vamos a ver lo del ejercicio 3.10. Y si le salió bien, me dicen ahí en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Good. Any question? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, entonces solo les dejo una tarea aquí, permítanme. Les vamos a dejar una tarea. Permítanme que no puedo escribir. Oh, no me deja escribir. Ahí estamos. Hoy sí. Vaya. Para mañana me van a decir todo esto, ¿ves? Seashells. Seashells. At the seashore. Nah. Okay, for tomorrow. Please. O también, o le pongo uno más fácil, JC, uno en español, vale. Vale, vamos a poner este JC para él. Si se me traba la lengua en español y en inglés, no. Vaya, dígame, este está en español, JC. Vale. Pajarito te narizonaré. Si lo digo, nos va a dar la respuesta de todas las. Yes, yes, dígame. Pajarito te desnarizó. Bueno, usted dígalo, Darling. Pajarito te desnarizó. Ay, no, teacher. Ay, no, teacher, no. Pajarito te desnarizó. ¿Vale? Ya lo dije. Vaya, Mari lo va a decir. Mari. Pajarito te desnarizó. Pajarito de sonar. Ah, no, pues no.
o el narizón. ¿Cómo pedir? Estoy leyendo, teacher. De la narizonería. El narizón de la narizonería. Eso está fácil. Tristes tigres. El narizón de la narizonería. Ay, teacher, ya lo dije. No lo sé, Rick. Este día de mañana y le doy la respuesta. Ay, aquí, Chelsea. No se vale. Ok. Bye bye. See you tomorrow. Me acuerda ya trabajar en la plataforma. Oiga, en los ejercicios. Dicho, yo tengo un. Hay una pregunta. Vamos a ver. Sí, bueno, en la que estuvimos viendo nosotros allí en la que dirigí yo de la 3.10, en la última me sale mal. Ya intenté varias formas otra vez. Vamos a verla, pues, antes de terminar la clase. Los que quieran quedar, los que no, pues, pueden irse a mimir ya. Va en la 3. ¿Cuántos días? 10, ¿verdad? Sí. Va en la última, dice, ¿verdad? A en la última. Is easy. Ah, es que no le pone an. Tiene que ponerle an, ¿ves? En lugar de a. ¿Por qué? Porque easy es un adjetivo que comienza con vocal, ¿ves? ¿Ya? Uneasy. Pruebe con eso y me dice si le sale bueno, ¿ok? Ok, teacher. Okay. Have a good night. God bless. Good night, teacher. Good night, teacher. Bye. Good night, teacher. See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow, teacher.